Dans le monde, un grand nombre de personnes déplacées subissent un niveau très élevé de violences liées à leur genre. Ces violences peuvent survenir avant, pendant et après leur départ forcé. Ce traumatisme a lieu au sein du foyer, dans leur communauté et sur le lieu de travail. Pour remédier à cela, les humanitaires œuvrent à renforcer la résilience des personnes déplacées par une approche centrée sur les survivants et survivantes. Mais négligeons-nous un outil essentiel dans l'aide apportée? Peu coûteux et flexible, les transferts monétaires en espèces sont souvent utilisés dans un contexte humanitaire pour donner des opportunités et aider à regagner de la dignité. Mais ces transferts sont rarement utilisés en réponse à la violence basée sur le genre. Un programme en Équateur a été mis en place pour en savoir plus. Llegué por situación de violencia. Estaba escapándome con mis pequeños porque estaba sin dinero. Me comentaron de la casa de acogida de acá, de Cuenca. Yo tuve que hablar con Trabajo Social para que me ayudara. Solicité alimentos. En su momento, igual en efectivo, me han ayudado. Me llega un mensaje al teléfono con los pasos que debo seguir, las precauciones que debo tomar. De ahí me dirijo al cajero, hago los pasos y retiro el dinero. Sí, me siento segura de manejar el efectivo, pues, porque siento que ya es mío y puedo contar con ese dinero y disponer de él como yo quiero. He tenido que evaluar qué es lo principal que debo gastar, como por ejemplo la luz eléctrica para que no nos corten, porque es esencial para mi trabajo. Entonces, he buscado la manera como salir adelante. La experiencia de la distribución en efectivo a las sobrevivientes de violencia de género fue extremadamente positiva para nosotros. Fue una sorpresa que las mujeres se decidieran por adquirir implementos que les ayudaran a generar una actividad de autonomía económica. Eso para nosotros es extraordinario. Muestra que las sobrevivientes de violencia tienen una resiliencia enorme y que el poco dinero que entregamos les transforma sus vidas. Creemos que hay temas que se deberían mejorar y, por ejemplo, podríamos incrementar la cantidad de recursos que entregamos. Podríamos hacerlo más largo. Algunas nos decían, no necesito retirar todo el dinero de una vez. Creemos que el proyecto fue realmente exitoso, que fue pionero en América Latina y queremos continuarlo y ampliar nuestra base de socios para llegar a más mujeres en el Ecuador. L'organisation Women Refugee Commission est fière d'être en partenariat avec des organisations humanitaires comme CARE et les associations locales comme la Fundación María Amor et la Fundación Quimera. Car nous savons que les transferts d'argent aident les femmes à retrouver des opportunités, à restaurer leur dignité et à diminuer le risque d'être victimes de violences. L'approche qui met les survivantes au centre de l'action a déjà la flexibilité et la dextérité nécessaires pour que les transferts d'argent fonctionnent. Cessons d'omettre cet outil et prenons conscience, au contraire, de son potentiel pour les personnes déplacées dans le monde. Pour en savoir plus sur les transferts monétaires en espèces, consultez womensrefugeecommission.org ainsi que l'appel à l'action pour la protection contre la violence liée au genre dans les situations d'urgence.